Recuerdo que yo llego con 25 años y lo primero que no me había chocó... ¿No llegado ya? Sí, ya estaba aquí. Lo primero que me chocó es que la gente tomaba un café, los locutores salían a fumar y a beber cafés aquí, de aquí, donde... Esta acera aséptica que ha quedado, sí, que eso no tiene ninguna gracia. El mítico Bracafé que había aquí al lado. De Radio Barcelona, calle Caspe, sí, era un bullicio un de hervidero. Gente. ¿Eh? Un hervidero. No, un bullicio. Vale. Era un bullicio de cafés, de bares, de gente saliendo de la radio. Bueno, para arriba. ¡Filla puta! ¿Dónde está mi madre? ¿Cómo? ¿Dónde está mi madre? Sí, sí, vale, sí. Bueno, en el bullicio. Sí, había un niño perdido, sí. Sí, sí, sí. Ven aquí, chaval, ven aquí. Ven aquí, chaval, ¿cómo estás? ¿Eh? ¿Dónde está mi madre? Es igual. No necesitas a ninguna madre teniendo un locutor. ¡Ya llegado! Gracias, locutor. Su hijo, señora. Es usted un héroe. Ya, gracias. ¡Qué bueno, voz! ¡Qué voz tenía, mamá! Sí, había muchos locutores. ¡No te vuelvas a escapar, te reviento! Señora, ah, sí, por favor. Se puede trabajar. Yo lo único que recuerdo, ya te iré desgranando otros recuerdos, pero uno primigenio que es, todos tenían una voz de radio. Ya retumbaban las paredes. Entonces, ¿no? Yo llego aquí. Buenos días, buenos días. Sí. Yo salía aquí afuera, aquí mismo, donde está la puerta, había unas mesas y la gente se tomaba los cafés. Tú ponías la oreja un momento y dices, bueno, muy bien el programa de hoy, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿tienes el invitado este para la tarde? Y el otro, sí, creo que lo tengo. Y yo me entro a un complejo. Porque yo tengo una voz normal. Pues imagínate, si de los dos tú eres el que tiene super voz de radio. Imagínate, bueno, bueno, yo no, en esa época. ¡A ti! ¡No la vengo a hacer radio! No. Dame un café, que tengo radio. Y la gente, hombre, por favor. Tú acabas en la tienda para sordos que hay aquí al lado. Por favor. Que ya la han cerrado también. Esta calle va a menos. Y oye, que empecé a forzar la voz. ¿Ah, sí? Sí. ¿Impostabas? Sí, porque claro, había unos locutores, sobre todo uno, que tenía una voz como ahumada. Sí. Sí. Una cosa, en cursiva hablaba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, nene? Y yo... Bien, bien. Tenía mucho complejo, tío. Digo, se va a notar. Pues tú tienes vozarrón. Bueno, no, porque yo la trabajo así y todo, pero luego... Tú no sabías lo que era. No. Hubieras flipado. Buah, tío. Ojo, te sentabas aquí afuera y entraban los locutores. ¡Buenos días! Y tú, wow, tío. ¿Cómo me hubiera gustado vivir eso? Ya.